The Zombies, A Kind of Girl. The kind of girl who says to me she doesn't want my love is not the kind of girl that you tell me I should be thinking of. But more of that another day, I found another child to share with me all of the pleasures that you've enjoyed. But don't you think that you're forgiven? Mira que esta de los zombies yo no la conocía, ¿eh? Tengo los dos discos oficiales y luego un montón de extras que vienen. Y este de A Kind of Girl, no, vamos, me lo has descubierto tú, Alfredo. Bueno, un referente personal. La sí. verdad es que es un grupo maravilloso, con las composiciones de Rod Argent, la elegancia de Colin Blanston, pues arreglos preciosistas, armonías celestiales, maridaje de British Invasion y jazz, o sea, una pasada. Un referente personal junto a Small Faces, Who y Kings. Ahí entre lo británico, ¿no? Sí, total. Bueno, pues hoy traemos por segunda vez a Cebollas Verdes, a Alfredo Cobo, que nos hizo un programa de Power Pop y Nueva Ola en noviembre, que causó muy buena... Bueno, fue un programa muy escuchado, ¿eh? Y tuvo referencias muy favorables. Por parte incluso de oyentes expertos en la materia. Y ahora es tu nueva visita al programa, que es porque nos has traído una selección de música para el verano, ¿no? Preveraniega, dices tú. Totalmente. Para esta estación que tanto nos gusta, que es una celebración de la vida y que además conecta con el estado actual del planeta, ¿no? Porque me estabas comentando mientras sonaban los zombies tu preocupación sobre el asunto. A ver, cuéntanos. Sí, ahora aquí donde lo veis, Mariano y yo estamos en misión científica y ahora que otros abandonan los acuerdos climáticos de París, nosotros nos disponemos a recibir el cambio de estación de manera sostenible y a golpe del Sunshine Pop. Espero que sea de vuestro agrado y, bueno, agradecer a Mariano su invitación para que vuelva a aparecer en este maravilloso programa. Bueno, siempre es un placer. Nos has traído sobre todo muchas canciones luminosas, Sunshine Pop, que dices tú, pop barroco, pinceladas de psicodelia, bueno, yo creo que se nota mucho el origen de esta música en los 60s, aunque también nos traes grupos actuales, ¿eh? Alguno que otro. Lo que pasa es que yo, escuchándolo en los días previos, yo muchos de ellos pensaba que eran de los años 60, ¿eh? Total, sí. Incluso al revés, ¿no? Es un sonido muy revival. Incluso alguno tan de finales de los 60 que suena muy actual. Pero vamos, yo creo que refleja eso, lo que queremos expresar un poquito, el vivir en las calles que da esta nueva estación. Bueno, por ejemplo, el grupo que viene ahora es un grupo de los 60s, este sí. Concretamente la canción es de 1967. Y es un eran ingleses, creo, ¿no? Sí. Se llaman Time Box. Cuéntanos de ellos. Sí, bueno, este es un grupo, yo creo que es una leyenda de Blue Eyed Soul.
gracias en parte a una versión del tema de los Four Seasons, el Begging, del que existe una más que decente interpretación en castellano a cargo del dúo Inter y que estaba incluida en los recopilatorios de Sensational Soul. Sí, en el volumen 1, creo. Sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Y entonces, bueno, esto es un grupo típico mod club de finales de los 60, que incluso llegó a tener, yo creo, una residencia en el Whiskey a Go-Go, el club de Sunset Boulevard. O sea, son un grupo de muchísimo calado. De primera línea, sí. Sí, totalmente. Y además la canción que nos traes tiene unas claras resonancias psicodélicas, ¿no? Bastante. Esto de las calles de mi mente, cuéntanos, a ver si nos lo dices en inglés, que va a quedar mucho mejor. Pues, paseando, bueno, cuéntanoslo tú. Walking in the streets in my mind. Eso es. Pues ahí teníamos a Time Box con esta delicada pieza soleada y psicodélica. Y seguimos en Inglaterra con una banda que se llamaban Pensamientos y Palabras, ¿no? Sí. Thoughts and Words. ¿De dónde salió este nombre, Alfredo? Pues es un tema de un disco de The Birds, del álbum Younger Than Yesterday. Younger, sí, de eso me suena a mí, sí. Sí. Y bueno, también es otra pieza que suena muy sunshine. Totalmente. A mí este tema me lo descubrió una figura emblemática del coleccionismo patrio, el señor Jordi Blanche, también conocido como Jordi Ayers las redes sociales. Es un gran gurú del folk ácido, una persona que puede conseguir que tu día cambie mejor con las canciones que programa en las redes o en distintos círculos. La verdad es que tengo el honor de contarle entre mis amistades
un gran gurú, un underground mediterráneo por excelencia. Sí, y eso te iba amigo. A comentar yo, ¿no? Que se mueve por la órbita mediterránea. Totalmente. Sí, yo creo que ha vivido en Bañolas, no sé ahora si vive en Barcelona. Es una persona que organiza pinchadas, pero no son pinchadas al uso, sino que también las documenta con todo tipo de material gráfico, pósters. Yo no he tenido ocasión de acudir a ninguna, pero estoy deseando, la verdad. Porque es una figura emblemática. Pues nada, pues un saludo para Jordi Blanche, que es el descubridor para Alfredo de esta canción de los Thoughts and World, que se llama la canción Morning Sky. Sí, señor. ¿Qué te ha parecido esta excelencia? Sí, sí, bueno, no la conocía y me ha encantado. Total. Va mucho con este periodo estival que se nos avecina. Muchísimo, Alfredo. Alegría de vivir. Y ahora nos vamos a ir a los primeros años 70, al 72 concretamente, porque nos has traído una pieza de uno de los grupos que se consideran fundacionales del power pop, del estado de Ohio, las Frambuesas. A ver, cuéntanos. Los frutos del bosque. Sí, eso es. No admiten presentación, se presentan con su patrimonio apabullante. Melodías Beatles, energía Who, energía Small Faces.
no sé, cualquier tema que saquemos de esta gente apabulla, la verdad. Sí, y además un estilo muy reconocible. Totalmente. Y concretamente, la canción que nos has traído se llama Come Around and See Me. A disfrutarla. If you want me to wait forever, I will. And though you say you may love me never, you will. Although I know you've tried, there's nowhere left to hide. My love, you're end up by my side. Come around and see me. Don't ever think I'll be cruel to you. I'm a fool for you. Come around and see me. Pues estos eran los Raspberries y seguimos en Cebollas Verdes, en este programa especial de canciones preveraniegas que nos está haciendo Alfredo Cobo. Una selección exquisita que ahora nos va a llevar a la época, bueno, al día de hoy, ¿no? Nos traes una banda que son de ahora mismo. Sí, es una banda de Leeds, de la factoría Elephant, inspirados por Warhol, mezclan su pasión por el C86, el shoegazing, con referencias ineludibles a los 60, que incluso abarcan al prodigioso Netherbeat con The Motions, Outsiders. Con esos referentes es difícil que hagan algo malo. Y este tema es muy luminoso y yo creo que encaja muy bien en nuestra propuesta de hoy. Y se llama I'm Not Young Enough to Know Everything. Correcto. Secrets, and then you broke my heart. You cause anxiety and upset.
Hombre, se nota mucho que esto venía del sello Elephant, ¿eh? Alfredo, es que hay algunos sellos discográficos que ya crean un sonido que se vuelve inconfundible, ¿eh? Esta sofisticación característica del sello madrileño. Es impronta, paquidérmica. Bueno, pues hemos escuchado los Silver Factory y ahora nos vamos a ir a 1965 con una mujer que se llamaba Gillian Hills, que además era inglesa, aunque nació en el Cairo, y se instaló en Francia y cantaba en aquella lengua, ¿no? Se hizo además muy popular con una versión de Los Zombies. Y además es que ya se sabe, Alfredo, que el idioma francés... erotiza. Sí, hace una aportación ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, pues, ¿cómo se decía en francés esta canción? Entre Saint-Germain. Une fois entre sans moi, j'ai besoin d'être seule. Mais non, ne dis rien, ne m'en veux pas, ne me fais pas ces yeux-là. Oh, laisse-moi, ne me suis pas. Écoute, tu vois, je vais pleurer et je ne pourrai pas t'expliquer. Ce soir que pour un rien. Le long des rues dans le noir, je veux dans l'air du soir voir s'envoler les idées noires. Demain pouvoir te dire, viens, ne crains plus rien, c'est toi que j'aime. Muy bien, Alfredo. Es que el idioma francés para la melodía está especialmente indicado, ¿eh? Absolutamente. Para el susurro. No nos pongamos tiernos. Bueno, pues nos vamos a ir a Inglaterra de nuevo y ahora con un grupo que eran de la órbita claramente mod, freak beat, ¿no? Incluso diría yo, y que eran los Sorrows. Sí, los Sorrows de Don Fardon, dioses del freak beat. Y bueno, tuvieron un gran éxito en tierras italianas, facturando de aquellas buscadísimos singles de rabioso rhythm and blues como Mi Spezza il Cuore, que es una versión del Take a Heart. Aunque en esta ocasión están en su vertiente más lisérgica, que a mí me interesa muchísimo y además este tema me encanta. Sí. Y lleva por título Armchair King. In my armchair I can sit and watch the world go by. Till the fire's gone. La, 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 la.
sun. They were 20, now they number 21. Pues así sonaban los Sorrows ingleses. Y ahora vamos a cruzar el océano para irnos a California a finales de los 60s con un conjunto, bueno, más bien era un dúo, dos hermanos, ¿no? Thomas y Richard Frost, que sonaban muy costa oeste. La canción nada más que nos has traído, que se llama With Me, My Love, bueno, me ha recordado mucho a los Turtles. Sí. Sobre todo por esos juegos de voces superpuestas que van ahí. Armonías, en desarrollo. Sí, sí. Maravilloso. Este tema, este también me lo descubrió el antes mencionado Jordi. Gracias, Jordi. No nos cobres derechos por tanta belleza que nos ofreces. Sí, hombre, está bien mencionarlo. Bueno, pues vamos a escuchar a Thomas y Richard Frost. Tomorrow I'll be all alone. Just don't wash away like a shell. Remember, I'll be waiting for you to come home. Go with me, my love, even when you are far away. And drizzly skies can't ever get in my way. Tomorrow is strife. Tomorrow I'll be all alone. Just don't wash away like a shell. Remember, I'll be waiting for you to come home. When the sky holds the sun with the sadness of one, and yesterday's done been and gone, and only a trace of a young girl's embrace leads me on. Bueno, Alfredo, nos está quedando un programa muy veraniego, ¿eh? Muy soleado. Total, estamos ya con la crema solar. Sí. Ahora nos vamos a desplazar a la costa este de los Estados Unidos, a Connecticut, y al día de hoy, ¿eh? Nos hemos venido a la época actual con un músico del que yo no sabía nada hasta que me lo has descubierto tú. Que además tiene un nombre ligeramente impronunciable. A ver, cuéntanos.
Bueno, se trata de Seth Swisky. Es el hombre a los mandos de Red Button. Ya solo por eso y por ser responsable del tema Cruel Girl merece un hueco en la historia del power pop contemporáneo. Acaba de publicar un álbum que se llama Circles and Squares, todo muy geométrico, que curiosamente contiene una canción que se llama Far Away, que yo había colgado en mi canal temático en una versión anterior. Entonces el pobre me requirió para que por favor la retirara, porque estaba pensando en incluir una nueva versión en su nuevo disco, ¿Pero qué le pasaba a esa versión? ¿Era muy maquetera o eso? No era maquetera, era diferente y no le apetecía, lógicamente, además como autor de la misma, tiene todo el derecho de exigírmelo, pues no le apetecía que se escuchara en una versión, en una pre-versión. Pero yo leí el mensaje un año tarde y entonces, bueno, ahora ya he enmendado el error, la he retirado, le he pedido perdón y además aquí voy a expiar todas mis culpas colgando este temazo en nuestro recopilatorio. Que lleva por título Sonic Ferris Wheel. Alfredo, llevamos dos canciones muy orquestadas, ¿eh? Aquí se escuchan los vientos y metales ahí a tope en estas melodías esplendorosas y estivales, ¿eh? Bueno, ahora nos traías una... Vamos, ahora viene una canción tuya de un compositor de Liverpool que pasó bastante discretamente su tiempo, aunque escribió muchos hits que interpretaron otros artistas, ¿no? Como... por ejemplo, los Hollies. Bueno, estamos hablando de... A ver, cuéntalo tú. Bueno, estamos hablando de Tony Hazard. Tony Hazard, eso es. Y escribió canciones para los Hollies, para Manfred Mann, creo que también. Sí, para Lulu. Y canciones que llegaron a ser hits en su tiempo. Absolutos. Y lo que pasa es que hace un año y pico, hace como 14 o 15 meses, nuestro común amigo Pedro Vizcaíno rescató el que había sacado Tony Hazard en 1968, interpretando él sus propias composiciones. Es un disco que en la primera edición es imposible de encontrar. Y ahí puso su impronta el sello You Are the Cosmos. Total, sello fundamental y de común seguimiento por parte de Mariano y mía. La verdad es que hay que agradecerle a Pedro su excelente gusto y su labor... la labor que está realizando con el pop por la belleza pop. Sí, desde luego, es una perfección pop. Bueno, pues la canción que nos has traído de Tony Hazard también lleva unos vientos ahí muy brillantes y se llama The Sound of the Candyman Trumpet. La trompeta de los arcángeles. Sí.
que además es una referencia de un catálogo muy selecto de un famoso coleccionista que tú conoces, ¿no? Sí, señor. Sí, esta canción a mí me la descubrió Iván y su encantadora compañera de vida, Silvia, que tuvieron a bien obsequiarme con unos recopilatorios denominados Pop Elegante y Refinado, que realmente hacen honor a su nombre. Es un título muy bien puesto. Sí, sí, sí. En una de ellas estaba incluido este tema, que es una auténtica maravilla. Gracias, Silvia e Iván. Take you there. Don't be scared, he'll be heard to say. Only then you'll know what it's like to hear the sound of the Candyman's trumpet, of the Candyman painting in the sky. Colors fly and paints forgotten, never wondering why, accepting all you see. Seize the chance and let the dance begin. Only then you'll know what it's like to hear the sound of the Candyman's trumpet, of the Candyman singing loud and clear. Love is band.
Bueno, pues seguimos en Cebollas Verdes, hoy con un invitado especial, Alfredo Cobo, y su selección veraniega. Y estábamos ahí deleitándonos con Tony Hazard y sus orquestaciones barrocas. Y ha aparecido de forma encadenada mi aportación a tu Cebollas, que es una canción de los largamente denostados Monkees de los Estados Unidos. Este grupo que fue muy criticado por su origen televisivo, ¿no? Y luego ya se les ha reconocido su talento al cabo de los años. Y esta canción es una grabación ya de su época más evolucionada, de 1969, y se llama Listen to the Band, que apareció en su séptimo LP. Escucha a la banda. Y bueno, la tenía un poco olvidada. Esta canción me gusta mucho, de los Monkees, y la tenía un poco olvidada, pero bueno, cuando he escuchado tu selección de banda, me acordé de ella porque, no sé, me tiene unas, suena ahí una orquesta ahí muy apabullante y un doble final de estos ahí que es eufórico. Y además es que la canción Listen to the Band es una declaración de amor a la música y por aquello que me comentabas tú de celebración de la vida. No sé, ¿qué te ha parecido? Muy adecuado. La verdad es que entronca perfectamente con el espíritu de un día como hoy. Bueno, pues vamos a irnos ahora de nuevo a Ohio, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con un músico que pasó por los Raspberries, que han sonado antes, y que luego fue uno de los referentes del sello Titan Records. Cuéntanos, a ver, Alfredo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Scott McCall. Ahí está. Bajista de la época final de los Raspberries, hacia el año 74, creo recordar. Y es un tema de su obra Play On, que es una creación paradigmática del power pop y que debería estar en la estantería de todos los amantes de este tipo de música. Me lo apunto.
Bueno, Alfredo, pulsión rítmica era esto, ¿eh? Scott McCartney ahí, con esta bellísima canción, que se llamaba Falling in Love. Y ahora nos vamos a ir a 1972, ¿no? Con el músico John Howard. Sí, otro descubrimiento. Háblanos de él, sí. Porque otro es un descubrimiento de nuestro común amigo Pedro Vizcaíno. Pedro Vizcaíno. Y su sello You Are the Cosmos. Totalmente, patrimonio de la humanidad. De hecho, yo me he atrevido hasta a sugerirle un spot que es Invest Your Money in Beauty. Por favor, gastaros el dinero en el sello de Pedro, porque no os arrepentiréis. Pues le habrá encantado ese eslogan, ¿no? No lo sé, creo que sí. Pero vamos, yo lo hice con todo el amor que soy capaz de ofrecer. Bueno, ¿y qué se sabe de John Howard? A ver. Bueno, John Howard, según palabras del propio Pedro y de quien se lo descubrió a él, es un encuentro posible entre David Bowie y Elton John. Y la verdad es que resulta una obra interesantísima. La verdad es que he tenido ocasión de disfrutarla durante estos últimos días y a ver qué opináis vosotros. Y la canción se llama Deadly Night Shade. Just a second ago you smiled with the sunrise within your eyes. Now your silhouette hides the sun setting on the horizon. All the laughter I heard on the breeze has been drowned. To a deadly night shade. For a moment your words seemed to rhyme, and the only thing silent was time. Now your words are all lost in a vacuum, like some actor miming. All the halos that sparkled with light from each face that left in the sunlight. Oh, now calls in the night for some help, just some understanding. I should feel free, but I feel afraid. I should feel warm, but it's cold in the shade. My eyes should give love, but their color has changed into a deadly night shade. I should feel free, but I feel afraid. I should feel warm, but it's cold in the shade. My eyes should give love, but their color fades into a deadly night shade. I should feel free, but I feel afraid. I should feel warm, but it's cold in the shade. My eyes should give love, but their color fades into a deadly night shade. I should feel free, but I feel afraid. Bueno, pues ¿cómo seguimos ahora? A ver, Alfredo, después de escuchar a este John Howard, bueno, nos vamos a ir a los años 60 de nuevo con una banda emblemática que además empezaron dándole al rhythm and blues, así sonidos de club y de rollo mod, pero luego tuvieron una carrera muy prolongada, ¿no? Sí, se extendieron hasta los años 70 ahí, con algunas derivaciones. Con varias trayectorias como las coronadas, ¿no? Sí, derivaron al final, en la época que a mí particularmente menos me interesa, hacia el rollo progresivo y acabaron convirtiéndose en la Electric Light Orchestra, quiero recordar. Eso lo llevaba Jeff Lynne. Eso es. Y a mí lo que más me interesaba era la magia del alquimista pop Roy Wood y sus maravillosas composiciones. Un grupo que en directo tenía una fama descomunal por sus actuaciones y bueno, hemos elegido un tema que a mí me encanta. Bueno, estamos hablando, por cierto, creo que no lo hemos dicho todavía, del grupo The Move. Totalmente. Y la canción se llama Fire Brigade. Los bomberos. Traemos a los bomberos para apagar pasiones. To my best.
Bueno, pues nos hemos puesto un poquito más crudos aquí con los Move, ¿eh? Esto sonaba casi garaje, Alfredo. Y nos vamos a trasladar ahora a Nueva York y a un músico que ha estado ahí en un perfil muy discreto durante muchos años y que muy recientemente se ha hecho conocido gracias a sus hijos, que son los que han hecho la banda esta de Lemon Twigs. Y además es otro descubrimiento que se lo debemos a Pedro Vizcaíno y a su sello You Are The Cosmos. Estamos hablando de Ronnie D'Addario. Bueno, pues la canción que nos has traído se llama Wait In The Wings. ¿Y qué es lo que te atrajo de Ronnie D'Addario? Bueno, la perfección pop. La verdad es que tenía controlado a este hombre en una formación llamada Rock Club y un tema llamado Time Will Tell On You. Joder, pero, no se te escapa una, ¿eh? Pero de las primeras grabaciones no tenía noticia hasta que el gran Pedro, nuevamente Pedro, ¡Pedro! nos hizo la luz, una auténtica maravilla. Sí, bueno, ha sonado hace poco en Cebolla Verde, ¿eh? Sí. Este recopilatorio que ha sacado You Are The Cosmos, que son 4 discos, tiene mucha sustancia, ¿eh? Creo que esta no sonó. Ya me he ocupado yo de que fuera así. Pero sí, es una auténtica pasada, la verdad. Para mí, probablemente estemos hablando de la edición del año, sin duda. Además, yo creo que ya se puede hablar de sonido You Are The Cosmos, ¿eh? Sí. Porque escuchas los discos que está sacando el sello y aunque no te digan de dónde vienen, ya lo identificas. Tiene un hilo conductor. Invest your money in beauty, ya lo hemos dicho antes. Y la canción que se llama Wait In The Wings. Seguimos en Bueno, pues seguimos en Cebollas Verdes. Estamos con Alfredo Cobo y su selección de canciones luminosas, Sunshine Pop, Pop Barroco, Freak Beat, Psicodelia, todo muy veraniego para anunciar esta estación que está a punto de llegar ahí inminente y que nos está levantando el ánimo. Esto es una alegría de vivir, Alfredo. Es lo que pretendíamos. Pues sí, lo vas a lograr plenamente. Y ahora vamos casi ya a enfilar la recta final del programa y nos has traído a dos conjuntos, a dos músicos solistas. Bueno, el que viene ahora concretamente es un grupo que se llama The Two of Each.
y la canción Trinity Street. Que sí. Yo cuando la escuché pensé, esto es una alegría. Es puritita Eurovisión años sí, sí. 60. ¿No? Parecía el festival de Eurovisión. Lulú. El que se hacía bueno en los años 60. Sí, ¿no? Sí, sí. A mí me recordó eso. Procede de un recopilatorio exhaustivo de Sunshine Pop, conocido como Ripples. Ripples. Sí. Olas. Olas. Y este es del número 8 y es pura alegría, la verdad. Pues vamos a escucharlo. Trinity Street. Tu primera impresión de este tema. Pues suena muy yeye, Alfredo. Y aparte que te sube el ánimo, la moral, la autoestima y yo incluso diría que la libido. Total. Bueno, Alfredo, nos queda una canción, ¿eh? Ya tiene que ser algo grandioso para cerrar este programa que ha estado siempre en la cresta de la ola. Sí, hay que despedirlo por todo lo alto, yo creo. Pues... Además, es una canción... que viene en un recopilatorio que tú conoces muy bien y además nos vas a contar cómo te hiciste con él. Bueno, efectivamente, es el recopilatorio del sello Immediate, la caja se llama The Mod Box, ¿no? La caja Mod, que era de 3 CDs de grupos de aquel sello, ¿no? Immediate, el sello inglés donde estuvieron los Small Faces, ¿no? Sobre todo famoso por eso. Y es que sí, lo compré hace poco, hace un mes y pico, en el mes de abril, en una visita a los discos La Metralleta, una tarde de viernes que iba yo con Luis Norman y Juanjo Spaceman. Y se lo verlaste, tengo entendido. Sí, bueno, estuvimos ahí la tarde por los cajones de discos, ¿no? Y yo no vi nada especialmente interesante. Y luego al llegar al mostrador, que había comprado un par de piezas, resulta que al lado de la caja registradora, digo, anda, lo que hay aquí. Y me llevé la triple caja de Immediate Records. Afortunado tú. Y luego ya cuando nos fuimos de cerveza, lo vieron ellos y ya me preguntaron, ¿dónde está toda esa caja? Que no la hemos visto. Bueno, Juanjo, Luis, habéis contravenido una de las leyes sagradas del coleccionista de discos y es no ir con otro coleccionista de discos de tiendas. Sí. Así que ahora lo estáis pagando. Bueno, os ponemos una canción para que no os dé mucha pena.
Bueno, pues sí, la canción es de Twinkle y se llama Mickey, el título de la canción, ¿no? Sí, homenaje a Tam Lam Tam, 100%. Terminamos por todo lo alto. Y a los grupos de chicas también. Absolutamente. ¿Tú te imaginas aquí esto como si fueran las Ronettes y las Angels? Mini faldas, flecos. Y una alegría que, vamos... Sí, estamos que nos salimos. Que quita el sentido.